Buenas, soy Emilio García, director de La Bañeza, hoy periódico, y quiero daros las gracias a todos los anunciantes, a todos los suscriptores, a toda la gente que nos ha leído y nos ha comprado semana tras semana a lo largo de estos 21 años. Han sido 1000 semanas, 1000 periódicos, estamos de fiesta, estamos orgullosos, acabamos de sacar a la calle el periódico número 1000 de La Bañeza hoy, que ha sido toda una odisea para encontrar publicidad, ni organismos oficiales, ni entidades bancarias, ni las firmas comerciales con las que siempre podíamos contar. Pocas grandes empresas de La Bañeza. Claro, la crisis del coronavirus. Ha sido un año complicado, pero el periódico 1000 nos ha coincidido en plena pandemia. Aún así, estamos orgullosos porque al final hemos conseguido sufragar este volumen que va a ser una página para la historia bañezana. De hecho, es una recopilación de la historia de La Bañeza. Son las mejores entrevistas, las entrevistas más importantes a personajes más importantes que hemos publicado en el periódico de papel a lo largo de estos 21 años. Se nos olvidan muchas, tenemos a Pablo Villa, tenemos a García Bango, tenemos a Crispín de Olot, que no la encontraba y le pedí disculpas, le dije a ver si la encontraba él, pero estaba en gira y no me lo pudo buscar, porque claro, a quien le hace la entrevista la guarda con cariño y te puede decir en qué número, en qué fecha fue. Tened en cuenta que son 42 volúmenes, porque aunque son 21 años, dividimos, los encuadernamos de semestre en semestre, de 6 meses, porque ya queda un tocho así, gordo, y son 42 tomos. Mirar página por página esos 42 tomos era una tarea ardua, harta e imposible. Y bueno, hemos llegado a la mitad, hemos empezado por el número 1 de 1999, y hemos metido sí, alguna cosa de 2008, 2011 y 2016. Para el próximo periódico, si lo hacemos, el de 25 aniversario, espero recopilar e insertar las entrevistas que por falta de espacio no nos han cabido en este número extraordinario. Bueno, no quiero enrollarme mucho. Han sido 20 y tantos años de trabajo. Yo empecé con 24 años a trabajar. No sé si seré el fundador de un periódico más joven. Seguro que en eso me gana alguien. Difícil que haya más periódicos en el mundo realizados por una sola persona. Siempre hablo en plural porque no me gusta ni decirlo. Lo he tenido que confesar en los últimos periódicos. Y he dicho que es el único periódico del mundo, La Bañeza hoy, La Bañeza tiene el honor de tener el único, posiblemente, si hay algún otro, pues igual sale algún otro, posiblemente sea el único periódico del mundo hecho por una sola persona. Sí, todo el equipo editorial de La Bañeza hoy lo tenéis aquí enfrente. Yo soy el periodista, el redactor, el impresor, el fotógrafo muchas veces, el reportero, el repartidor, el publicista, el maquetador, retoco con Photoshop, me grabo yo, soy el cámara, el editor de vídeo y sonido. Hago también el canal de La Bañeza Hoy Televisión desde hace 3 años, desde 2017, pues cuando empezaron a difundirse por internet y grupos de WhatsApp, injurias y calumnias que podía denunciar a la gente que las vierte, pero no quiero perder tiempo ni dinero con esta gente. Injurias y calumnias que han dicho de nosotros, pues, no sé, por envidia. Claro, tener un periódico único en la ciudad, pues igual hay gente que le parece mal, yo qué sé. Y yo siempre he intentado ser humilde, modesto, no darme a conocer. He intentado ser buena persona, he intentado portar bien con todo el mundo, he intentado ayudar a todo el mundo, y si bien es cierto que me habré ganado enemistades porque he publicado cosas críticas todas las semanas. Pero bueno, muchas veces las críticas no las hacía yo, sino eran quejas ciudadanas de algo que estaba mal en La Bañeza. Y yo he dado la cara por los demás, y me lo han partido muchas veces, he dado la cara por todos los bañezanos, por ayudar a los bañezanos y comarcanos,
pues a cosas tan básicas como que les limpien la acera o les arreglen una calle o les pongan iluminación, hasta, bueno, este periódico, a alguien le parecerá mal, tuve la idea, la iniciativa de ir puerta por puerta, kiosco por kiosco, bar por bar, negocio por negocio, en La Bañeza, Astorga, Río de la Vega, pidiendo un hospital comarcal para el sur de León. Y logré, dejando los blogs de firmas en los bares y establecimientos comerciales, que 22.100 personas firmasen apoyando el hospital comarcal. Si dices ahora que una sola persona se recorrió todo esto, pues igual alguien no se lo cree. También conseguí firmas, pedí firmas para un parque de bomberos para La Bañeza. No me estoy poniendo méritos, ni falta que hacer, ya se han encargado otros de insultarme, criticarme, vilipendiarme, que si llevo corbata, que si no llevo corbata, que soy un chulo, que un presumido, que, bueno, cualquier cosa. Que presumo de la carrera, que no presumo, que mi periódico es una mierda, bueno, la gente ya se ha encargado de todo esto y más, sin conocerme, porque quien me conozca sabe que soy una bella persona. Mal está que lo diga, pero ya no tengo abuela, lo siento. Bueno, no quiero enrollarme más, no quiero hablar más. Gracias por estar ahí, gracias por leernos, gracias por estar suscritos a La Bañeza Hoy Televisión, un canal de YouTube que monté pues para demostrar a toda esa gente que yo estaba en el lugar de la noticia, porque me decían que soy un copia y pega. Y dije, pues grabándome a mí mismo con una cámara y saliendo con un micrófono de mentejillas, porque no está conectado, graba el audio en la cámara, me grabo a mí mismo y demuestro que estoy en ese lugar, para que no digan que no voy a ninguna parte, porque esta es una calumnia. A ver, una cosa es que intente pasar desapercibido, que no se me vea, porque yo no me gusta destacar, ni ser conocido, ni ser reconocido, me gusta ser anónimo. Y en miles, multitud de actos a los que he ido en estos 20 tantos años, muchas veces no se han dado cuenta ni que estoy ahí. Otra gente pues se subía a los escenarios y hacía 500 fotos pues para salir, ¿no? Y tener protagonismo que yo nunca he querido tener en ningún lado. Pero bueno, ha habido gente que, aunque sea humilde o modesto, pues le caigo mal. Y hay gente que se aburre, no debe tener trabajo y se dedica a criticar por redes sociales. Yo he hecho lo mejor posible el periódico con todos los medios que he tenido y disponibilidad económica. Los primeros 10-15 años, tendré que verlo, no me acuerdo exactamente, el periódico se hacía a fotocopias. Y me criticaban pues que qué poca calidad, que un periódico de fotocopias. Ya, pero no me vino Legumbres Lungo y me dijo, te voy a dar una página de publicidad. Ni me vino Embutido Rodríguez y me dijo, te voy a dar una página de publicidad. Ni me vino la Diputación de León y me dijo, te voy a dar una página de publicidad. Y la Junta de Castilla y León otra página de publicidad. Si me hubiesen dado todas las empresas estas importantes de La Bañeza y Comarca, que algunas no se han anunciado en la vida, pues una página, media página, un octavo de página, una vez al año siquiera, pues hubiese tenido más medios para imprimir mejor. El periódico se ha impreso pues, con los medios que tenía un chaval de 24 años que tenía los bolsillos vacíos, no tenía ni un duro. Y de hecho, el primer periódico dejamos a deber 40.000 pesetas a Copichic. Que gracias a Dios, el primer número, el número 0, salió el 25 de julio, Santiago Apóstol, una semana antes del Extra de la Patrona, y con el Extra de la Patrona, que fue del primero que tuvo publicidad, y se anunciaron muchos negocios, hay que reconocerlo, pues costeamos, sufragamos y saldamos las deudas anteriores y las de ese periódico. Bueno, pues esto es todo. Tenemos en La Bañeza, habéis tenido a un señor que fue pues, a las conferencias del cáncer y cual taquígrafo transcribió letra por letra lo que decían los médicos allí a la velocidad de que hablaban, con un ordenador portátil, y de esas conferencias salió un libro que se llama Salud Hoy. Tenéis a un señor que hizo un concurso de cuentos de Navidad y fue por todos los colegios de la ciudad, por toda la ciudad, haciendo carteles, haciendo unas bases, Matías de Europa FM,
La Bañeza Radio me hizo una entrevista el último año que salió ese concurso. Muy poca gente tuvo el mérito de reconocer que en La Bañeza se hizo un concurso de cuentos durante 5 años, que se dejó hacer porque faltaban apoyos. También se hizo un periódico de salud, un periódico de cultura, hacíamos una edición de Santa María del Páramo y hicimos otra edición de Astorga. Y de la Valdería, hicimos una Valdería Jamuz, Valdejamuz se llamaba. Están registrados los números, los podéis consultar en hemeroteca, se han hecho varias ediciones y Conrado Blanco, en su archivo histórico, tiene números inéditos, porque hubo números que no salieron a la luz o que casi no se vendieron, porque La Bañeza hoy tiene números que son una joya, un tesoro de coleccionista. Como La Bañeza ha tenido varias guías de turismo antes de que el ayuntamiento hiciera alguna, La Bañeza hoy hizo 3 o 4 guías de turismo de la ciudad. Algunos hoteles nunca se anunciaron, ¿no? Y muchos bares y restaurantes tampoco nos apoyaron, pues se dejó de hacer. El último año, con Tomás Gallego, el ayuntamiento apoyó económicamente esa guía de turismo que se tradujo al inglés y al francés. Y se iba a traducir al ruso y al portugués, pero al final, pues por falta de apoyos, no se llevó a cabo. La Bañeza, yo creo que también puede presumir, además de tener el único periódico del mundo hecho por una sola persona, que esto no lo quería decir nunca, pues porque ahora ya no os puedo ayudar, porque imaginaros una gran empresa, ahora ya no puedo ir contra una gran empresa o contra un gran negocio. Mira, ¿visteis la película? La dieron ayer en Telecinco, me parece que era. Erin Brockovich, me parece que es, que va a contratar una compañía que está contaminando el agua. Bueno, ella es abogado, trabaja en un gabinete, en un bufete de abogados, y las grandes empresas hunden o aplastan a los pequeños. Yo por eso nunca dije que era yo solo, pues, para meterme en jaleos, investigar temas importantes y poderos ayudar con la apariencia de ser un gran periódico. Ahora, como me habéis hecho destaparlo, desvelarlo, pues ya no me podré meter contra grandes empresas para ayudar a pequeños ciudadanos. Esto gracias a los trolls y a toda esa gente que en Twitter, Facebook y grupos de WhatsApp o redes de internet se ha dedicado, pues, a atentar contra el único periódico que les hacía caso y les recogía sus quejas. Igual alguno de los trolls es algún político infiltrado que no le gusta la libertad de prensa, que también se han dado casos que este periódico ha sido denunciado atentando contra la libertad de prensa y fue otra vez llevado al juzgado atentando contra la libertad de opinión por un alcalde. Bueno, o sea, que he intentado defender los derechos fundamentales y ayudar a todos los ciudadanos. Nunca he pedido que me lo agradezca nadie y ha habido veces que hay gente y empresas que se han anunciado en señal de agradecimiento y otras pues que no se han anunciado pues porque pues igual no les interesó. Termino, que ya esto va muy largo. En La Bañeza hoy, sí, La Bañeza también puede tener el primer calendario de los días mundiales. Lo regalamos, no sé si 3 o 5 años. Me dediqué a recopilar todos los días, el Día Mundial, el Día Internacional del Niño, de la Mujer, de todo. Ahora es muy típico, cuando empezó el periódico, todos los calendarios tenían el santoral cristiano y creo que La Bañeza creamos el primer calendario con los días internacionales. Hubo alguien que lo criticó también, ¿no? Porque no se dieron cuenta de qué era ese calendario. Y con fotos además de La Bañeza y Comarca, de un montón de colaboradores, un pastón valía hacer aquel calendario que tampoco fue reconocido por la gente. Espero que alguien reconozca ahora la labor. Y no he copiado las entrevistas son mías, originales, porque igual dice que soy también un copia y pega, de este libro que es el periódico 1000, 21 años, en La Bañeza,
la bañeza hoy. Y gracias también a los suscriptores de este canal de YouTube, que tenemos ya más de 300 vídeos, más de 700 suscriptores. He estado trabajando gratis y seguiré trabajando gratis hasta que llegue a sobrepasar el número 1000. Hice telediarios, tampoco me los reconocieron. Hay programas de vídeo que tienen más de 1000 visualizaciones y otros se han quedado en 80 y tantas, ¿no? Bueno, la ciudad ha reconocido o no ha reconocido ciertas cosas. Espero que algún día, cuando me jubile, pues se ponga en relieve la historia y lo que contribuyó La Bañeza hoy a la historia bañezana. Un periódico que en cualquier otro lugar del mundo yo creo que estarían orgullosos de tenerlo. Y en La Bañeza, pues hay cierta parte de la población que está orgullosa, pero bueno, a mí me llegan los comentarios de, no sé si del resto de la población, los que hacen ruido, que son críticas, críticas y bueno, calumnias, incluso, y pasando de insultos, me han amenazado con agresiones. Todo por intentar ayudar, que ese ha sido mi objetivo durante estos 21 años. Muy buenos días.